Hoy te voy a compartir dos ejercicios para que logres generar mayor potencia en tu voz. Muchas veces pasa que sentimos nuestra voz como muy chiquitita, bajita, pobre, y lo que queremos hacer cuando no tenemos técnica vocal es darle más volumen porque nos gusta el volumen, pero a través del grito y no de la técnica. Entonces, ¿qué pasa? Nos terminamos lastimando y el abuso de esto nos puede llevar a posibles patologías vocales. Hoy te voy a contar cómo hacer para lograr mayor potencia, pero sin gritar, con técnica y con unos ejercicios que están súper copados y prácticos para que lo puedas llevar a práctica. Así que si quieres verlo, acompáñame. Pero antes te voy a pedir que te suscribas a mi canal si quieres ver más clases de canto y si no te quieres perder ninguna, porque subo una por semana con distintas rutinas, ejercicios y vocalizaciones, que actives la campanita para no perderte ninguna clase. Dicho esto, vamos a arrancar de verdad. A los ejercicios de potencia es necesario entrar un poco en calor la voz para llevarla a un lugar funcional para después poder hacer los ejercicios de una manera correcta. Así que vamos a empezar con una vocalización de un glisando. Yo ahora les voy a mostrar lo que es, si no lo saben. Va a ser un glisando de quinta. Las mujeres vamos a estar en esta octava. Y los hombres van a hacer lo mismo, pero una octava más abajo acá. Yo voy a usar la vocal U, ustedes pueden usar la que quieran. Suele estar bueno arrancar con la U porque es como que nos conecta con la sensación de tubo, de espacio, de tracto vocal para arrancar, pero en realidad pueden arrancar con lo que a ustedes les es más cómodo. Así que voy a mostrar la primera vocalización. Como hacer como una media luna con la voz, un semicírculo, ¿sí? Piénselo de esa manera. Muy bien, vamos a empezar yendo hacia los graves, así que vamos a seguir un poquito más por acá. Muy bien, vamos a ir hasta acá, pero voy a cortar solo para proponernos un ejercicio para ir activando un poco la respiración y que la voz salga también mejor. Lo que van a hacer es, al costado van a tener sus brazos y van a inhalar hacia 90 grados de esta manera con las palmas arriba, muy importante. Y una vez que llegan arriba, todo este trayecto van a estar inhalando, una vez que llegan arriba, acá, van a cantar. Ojo que sus hombros no se eleven de esta manera. Siempre bien relajaditos. Llego acá y canto, se los muestro. Vamos a arrancar desde acá otra vez. ¿Sí? Lo mismo van a hacer ustedes. Traten de llevar sus brazos hacia arriba bien lento, porque cuanto más lento va a ingresar más aire. Fíjense si van sintiendo una diferencia en su voz. Probablemente salga como un poco más fluida, fíjense. Con un poco más de cuerpo, volumen. ¿Sienten que entra más aire, tal vez? Una última vez. Muy
bien. Bueno, ahora que tenemos la voz en un lugar más funcional, vamos a arrancar, sí, con los ejercicios de potencia de la voz. Así que acompáñenme. La vocalización va a ser la siguiente. Van a cantar un do, re, mi, pero con las siguientes vocales. Y los hombres lo mismo, pero una octava abajo. ¿Vamos a arrancar? Una más. Bien, siempre me gusta arrancar sin hacer ningún ejercicio como para ver de dónde venimos, con lo que ya tenemos, y ahora sí hacer el ejercicio para poder comparar las diferencias y de esta manera las cosas quedan mejor, el cerebro entiende mejor que eso es lo que le conviene. Entonces, vamos a pasar al ejercicio para generar más potencia en la voz. Lo que vamos a hacer es inhalar por boca mientras, escuchen esto, se agarran los lóbulos de sus orejas y tiran hacia abajo suavemente, obviamente no es un tirón de oreja, no es como cuando cumplimos años, acá en Argentina jugamos a eso. No, es simplemente un tirón bien suave mientras inhalo con la A, por la boca obviamente, así. Bien, prueben solamente eso, sin cantar. Tiro suavemente mientras inhalo con una A. Fíjense que probablemente van a sentir un fresquito por la garganta. Eso es clave, fundamental, es buenísimo que pase. Traten de respirar bien suave, bien lento, como les digo siempre. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, obviamente ya probaste el ejercicio sin haber cantado, ¿sí? Simplemente hacer eso. Lo que van a hacer es, vamos a cantar exactamente lo mismo que estábamos cantando, pero previo a cantar vamos a hacer el ejercicio. Lo vuelvo a mostrar porque ya sé que es raro, probablemente nunca lo hayan hecho. Yo me tiro las orejas suavemente mientras inhalo con una A y cuando termino de inhalar, suelto. Automáticamente canto, siempre muy automáticamente. Lo vuelvo a mostrar. ¿Sí? Ahora es su turno, así que yo les voy a dar el tiempo para que ustedes tiren de sus orejas bien suave. Vamos a arrancar acá. Seguimos. 1, 2, 3. Les cuento el tiempo para que inhalen bien despacito. 1, 2, 3. Recuerden de sentir el fresquito por la garganta cuando inhalan. ¿Sienten alguna diferencia en su voz? A mí este ejercicio me encanta. 1, 2, 3. A comparación de lo que estabas haciendo antes del ejercicio, ¿suena con más potencia la voz? Tal vez. Probablemente no tengas que empujar o gritar para hacer esto, ¿no? 1, 2, 3. De hecho, seguramente estés sorprendido porque sale como más fluida y con más potencia a la vez.
Sigo nomás. Muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con una pequeña variación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Arrancamos desde el mismo lugar. Va, en verdad vamos a arrancar desde acá. Hombres acá. Y lo que van a hacer es, respiran con la A, pero sin tirarse de las orejas. Pero lo van a hacer cuando estén cantando la A. No la O, sí la A. Entonces, esto va a ser de esta manera, ¿no? Estamos acá. Me preparo, pongo mis manos en las orejas, pero todavía no voy a tirar, solo cuando esté la A. Entonces, respiro con la A primero. ¿Vieron que jalé suavemente de los lóbulos solo en la A? Cuando me tocaba cantarlo, soltaba, ¿sí? Solo que no soltaba del todo porque después tenía que volver a tirar suavemente cuando volviera la A. Así que eso mismo van a hacer ustedes, acá. Bien. Tómense su tiempo para respirar con la A. Fíjense si la A sale distinta a la O. ¿Sale linda esa A? ¿Les gusta más que antes? Vamos a hacer una más. Muy bien. Este ejercicio es clave, es buenísimo porque ¿qué permite? Que la mandíbula descienda un poco más, entonces esto hace que nuestra inspiración sea mejor, sea más profunda. De hecho, sale un sonido más profundo. Y a la vez nos permite que haya más espacio en el tracto vocal. Así que ya sabes, si quieres generar un poco más de potencia en tu voz, te recomiendo que arranques con un ejercicio de estos antes de, obviamente, haber vocalizado previamente, no lo hagas de una, pero que optes por esto antes que gritar. Ahora sí, puedes decir que tu voz salió con más power, pero sin estar gritando, ni forzando, ni apretando nada. Así que, nada, me realegro de que te funcione. Déjame tus comentarios, así yo leo y los puedo ayudar si tienen alguna duda. Y si les gustó el video, porfa, denle like porque me ayudan un montón. Bueno, espero que les haya sido muy útil y nos vemos la semana que viene.